Sin contratiempo se llevó a cabo la jornada de vacunación para el personal docente rezagado que recibió el refuerzo de la vacuna anti-COVID-19. De ello habla el doctor Juan Torres, jefe del Departamento de Ciencias Médicas del Centro Universitario de la Costa. Hubo buena participación, buena afluencia por parte de los docentes registrados y estamos alrededor de las 350 vacunas de 420 que nos manda Secretaría de Salud para apoyar a la aplicación del biológico a este grupo de docentes. Aunado a esto, el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara continúa con los diagnósticos de personas posiblemente infectadas en su laboratorio, destacó el doctor Torres. Los martes y los viernes seguimos con la misma estrategia en la universidad, en donde de 8 de la mañana a 10 aproximadamente, bajo el sistema de citas del call center, pueden acudir para hacerse la prueba PCR de forma gratuita. El jefe del Departamento de Ciencias Médicas del CUCOSTA destacó que de la semana pasada a la presente ha disminuido la positividad de contagios. Pues ya prácticamente tenemos una positividad entre el 15 y el 20%. De la semana pasada a esta se ha manejado esa cifra. Señal informativa, Javier Frías.